Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Exploremos juntos cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Les recuerdo que este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Un catalizador es una sustancia que puede acelerar una reacción química sin ser consumido por ella. Ante la crisis ambiental, los catalizadores pueden desempeñar un papel importante en la transformación de las emisiones de CO2 en otras sustancias sostenibles. De ahí la importancia de esta línea de investigación. El calentamiento global es un problema cada vez más preocupante. La industria, en su proceso de producción, genera corrientes residuales con alto contenido en CO2, que es un gas de efecto invernadero que contribuyen de forma significativa a este efecto. El Grupo de Química Supramolecular y Sostenible del Departamento de Química Inorgánica y Orgánica de la Universidad Jaume I, inspirados por la naturaleza, donde las plantas son capaces de capturar la energía de la luz del sol y convertir el CO2 en energía química y materia orgánica, ha desarrollado un catalizador que puede transformar el CO2 en productos químicos de alto valor añadido, especialmente carbonatos cíclicos. Este sistema catalítico puede crear productos útiles a partir de CO2 diluido en condiciones suaves de presión y temperatura y de una manera enantioselectiva. Así, este catalizador puede contribuir al desarrollo de una economía circular y sostenible en que un desecho de una industria como el CO2 se convierte en materia prima de otra. La invención, protegida mediante patente, posibilita obtener productos de alto valor añadido como los carbonatos cíclicos, que son productos químicos industriales importantes que tienen diversas aplicaciones: disolventes ecológicos, en baterías de iones de litio, pinturas y revestimientos, resinas, precursores de materiales poliméricos y procesado de polímeros en química fina. La tecnología desarrollada puede tener grandes beneficios económicos y medioambientales. El uso de la luz UV se ha generalizado en algunos productos cosméticos como las uñas acrílicas. Sin embargo, esta forma de radiación electromagnética podría ser perjudicial para la piel y ojos, por lo que su uso debe ser regulado. Luego del boom de las uñas acrílicas, la revista científica Nature Communications publicó un estudio comandado por el investigador Ludmil Alexandrov, en el que se expuso por más de una hora a la luz ultravioleta algunos trozos de tejido humano y de ratón. Los resultados arrojan que entre 20 y 70% de las células murieron o sufrieron mutaciones. No obstante, eso no quiere decir que las lámparas UV sean causa directa de cáncer, explicó el doctor Eden Morales, investigador del Centro de Investigaciones en Óptica, quien además dio algunos consejos para evitar este posible daño. La luz ultravioleta, UV por sus siglas, es un tipo de radiación imperceptible al ojo humano que proviene del sol y de algunas fuentes artificiales como las lámparas secadoras de uñas. Tiene algunos beneficios como favorecer la producción de vitamina D, pero su uso excesivo podría causar afectaciones a la salud, como arrugas prematuras, manchas e incluso cáncer de piel. Sin embargo, no todas las personas tienen el mismo riesgo de desarrollar estas patologías. Todo es muy relativo, ¿no? Depende mucho del tipo de piel. Por ejemplo, las personas que se les... Hay varios fototipos que se les llama de piel, varios tipos de piel, y las pieles más oscuras son las que pueden rechazar con mayor facilidad el daño a los rayos ultravioleta. Las personas con tez muy clara, con pecas o personas pelirrojas son las que suelen tener más problemas con la luz ultravioleta. O sea, todo depende de la dosis, ¿no? El tiempo y la lámpara también, ¿no? No es lo mismo a lo mejor una lámpara con una potencia muy alta, a lámparas con potencias pequeñas. El tiempo, como dices tú, también es importante, ¿no? O sea, son varios factores aunado al tipo de piel al cual se esté exponiendo a este estímulo.
Esta información, a decir del especialista, es de suma relevancia para no caer en desinformación, pues hasta el momento no hay resultados definitivos ni concluyentes al respecto. En sus conclusiones, ellos dicen, bueno, estamos entregando este estudio, pero es muy preliminar. Esto no quiere decir que las lámparas estemos 100% seguros que están causando cáncer. Sin embargo, algunas personas, algunos pacientes, sí que han reportado cáncer y resulta que son usuarias asiduas o de este tipo de procesos de embellecimiento de las manos, ¿no? Es por ello que el doctor Morales recomendó utilizar protector solar a base de óxido de zinc unos minutos antes de acudir al salón de uñas. Que el uso de estos dispositivos no sea tan frecuente y en caso de tener predisposición a cáncer de piel, consultar a su médico. El investigador explicó que estos dispositivos funcionan con luz UV, que sirve para acelerar el sacado de los polímeros con los que se elaboran las uñas, por lo que su uso se hace indispensable para ello. En ese sentido, apuntó que hay un reto para los investigadores sobre polímeros para desarrollar un material que pudiera curarse con luz infrarroja que no afecta a la piel. Son ya prácticamente una realidad. Se trata de los taxis voladores, vehículos que aprovechan la tecnología de los drones para transportar personas. Aunque hay muchos retos en el futuro inmediato para la implementación de esta tecnología, como el control de tráfico y el perfeccionamiento de los sistemas de navegación. Este podría ser el taxi del futuro. No de un futuro lejano, sino de uno muy cercano. Concretamente, el 2024, cuando los fabricantes de drones o taxis aéreos empiecen a comercializar sus servicios. Pero con un salto tecnológico tan grande en tan poco tiempo, muchos se hacen la misma pregunta. ¿Son seguros? El director de la Agencia Europea de Seguridad Aérea asegura que sí. Mi trabajo consiste en asegurarme de que los únicos vehículos que puedan volar son seguros. Así que si hay algo volando, es que es seguro, porque lo hemos certificado. Y cuando decimos certificado, queremos decir que comprobamos que tenga el mismo nivel de seguridad que un avión comercial. Así que sí, si vuela en 2024 es porque es seguro, de lo contrario no volará. Este taxi aéreo no tripulado, que ha sido presentado en una exposición en Bruselas, aspira a estar en funcionamiento para los Juegos Olímpicos de París 2024. En poco más de un año y medio se espera que transporte a personas por toda la ciudad. Los 18 rotores totalmente eléctricos del VoloCity no producen emisiones, son 4 veces menos ruidosos que un helicóptero y son capaces de realizar trayectos de unos 20 kilómetros. Un componente ecológico que encaja perfectamente con la estrategia de drones de la Comisión Europea, que quiere integrar los taxis aéreos en la iniciativa de ciudades inteligentes, verdes y digitales de la Unión Europea. La estrategia pretende seguir desarrollando tanto el mercado europeo de drones como las operaciones comerciales a gran escala. Uno de nuestros proyectos, SafirMed, ya nos muestra la importancia de transportar equipos médicos, muestras de sangre, órganos, lo que sea, de un hospital a un laboratorio o a otro hospital. Es más seguro, más rápido y más sostenible. Un estudio realizado en toda Europa muestra que la aceptación a que haya entregas médicas con drones supera con creces el 50%, algo que no sucede en el caso de los taxis y los servicios personales. Tras todo esto llega el problema del precio. El coste actual no permite que la mayoría de gente pueda pagar un taxi aéreo, pero Bruselas y los fabricantes esperan que eso cambie en un futuro próximo. El debate sobre si el huevo o la gallina fue primero es una antigua pregunta filosófica que ha sido debatida por siglos, aunque en términos biológicos la respuesta no admite ambigüedades. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es una pregunta que nos hemos planteado alguna vez y tiene una explicación biológica. Un estudio científico publicado por la revista Science concluyó que fue primero el huevo, ya que la gallina se formó dentro de un huevo de otra especie animal que fue evolucionando poco a poco.
El huevo está diseñado con una estructura para proteger el desarrollo de su interior, formado por una cutícula que evita el paso de bacterias al interior, cáscara encargada de proteger al huevo del exterior, cámara de aire, un espacio formado en las membranas del huevo, que al igual que los filamentos, sirven para proteger el interior cuya textura es viscosa y transparente. Por último, tenemos la yema o vitelo, lugar donde se produce la fecundación y el desarrollo embrionario. Los huevos de las aves presentan una gran variedad de formas, colores y tamaños. Por ejemplo, los huevos de emú tienen un color verde oscuro peculiar. Los insectos son los animales que ponen los huevos más pequeños, mientras que el huevo de avestruz es el más grande. Llega a pesar 1.5 kilogramos. Los animales ovíparos son aquellos en donde las crías se desarrollan en el interior del huevo que ha sido puesto en el exterior de la hembra. A este grupo de reproducción pertenecen las aves, insectos, peces, anfibios y reptiles. Existe una clasificación por el tipo de fecundación interna o externa. En la interna, los huevos se fecundan dentro del cuerpo de la hembra, como ocurre en aves y reptiles. Estos son huevos secos por ser expuestos al aire. En la externa, las hembras depositan los huevos y los machos los fecundan posteriormente en el exterior. Estos suelen ser producidos por el medio acuático y son denominados huevos blandos. El huevo ha sido la forma más primitiva de desarrollo de un ser vivo. Su evolución a lo largo de los años es muestra de su capacidad de adaptación a las transformaciones de la naturaleza. No se vaya, está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Regresamos en unos momentos. Se trata de una fuente de energía limpia, renovable y versátil. Me refiero al hidrógeno verde, una de las alternativas que se mira con muy buenos ojos ante la crisis ambiental. No obstante, este combustible que puede ser utilizado en el transporte, la industria y la generación de energía presenta algunos retos. De momento en Extremadura los vehículos no pueden repostar hidrógeno verde. Compañías como Naturgy o Redexis han anunciado su intención de construir hidrogeneras en los principales corredores de transporte de la región. La primera de esas estaciones de repostaje podría abrir en Lobón. Queremos que en un plazo de máximo de 3 meses podamos tener ya la hidrogenera. La primera allí en Extremadura. La hidrogenera se instalaría junto a este taller de Lobón, el primero de Europa que transforma vehículos para que pueda moverse con hidrógeno verde. Abrió en noviembre y desde entonces más de 200 particulares se han interesado, además de fabricantes como Renault. Queremos conseguir al menos que haya en 2023 100 coches de hidrógeno funcionando en Extremadura y posicionarla Extremadura como la primera del mundo que tenga más coches de hidrógeno. Llevamos desde el año 2012 y siempre hemos tenido las puertas cerradas y de pronto nos hemos encontrado con que de un año para acá nos están abriendo todas las puertas. En Marruecos, esta empresa presenta esta semana su tecnología para producir hidrógeno verde. Sería con piezas que saldrían de la futura fábrica que también quieren abrir en la región. Que luego se ensamblan de forma... En la lucha por la adaptación que ha propiciado el cambio climático, vemos de todo en la naturaleza. Es el caso de los equidnas, mamíferos ovíparos muy particulares de Australia que enfrentan con ingenio la alteración de los patrones de lluvia, la sequía y las olas de calor. Este animal parecido al erizo es llamado los equidnas, un mamífero ovíparo que tiene pocas defensas contra el calor en Australia y que ha desarrollado varios trucos para sobrevivir a él. Según un estudio realizado por la Universidad de Curtin en el país, los equidnas hacen pompas con la nariz y las explotan para refrescarse del fuerte calor. Con una especie de pico consiguen bajar la temperatura de sus cuerpos cubiertos de púas. Las espinas y pelambre que recubren su cuerpo les sirven para mantener el calor, por lo que usan las partes descubiertas bajo el abdomen y las patas para enfriarse si lo necesitan. Los equidnas se encuentran en Australia y partes de las islas de Nueva Guinea y Salawati. Son los únicos mamíferos junto con el ornitorrinco que ponen huevos, por lo que el estudio podría ser importante para entender la adaptación de los primeros mamíferos. Tienen una especie de pico con una delgada apertura que les permite extender la lengua unos 20 centímetros para comer insectos y lombrices. Caracterizadas por la exploración de la figura humana y la naturaleza a través del expresionismo y el arte abstracto,
la obra de Enrique Grau goza de cabal salud gracias a un recinto donde se preserva, se exhibe y, de hecho, donde fue creada. Se trata del taller y la casa de este artista colombiano. Después de la muerte del artista colombiano Enrique Grau Araújo en abril de 2004, su casa quedó como testimonio de vida. En el 2008, un año después de ser restaurada con apoyo del Ministerio de Cultura, se inauguró el Museo y Centro Cultural Casa Grau. Ubicada en la calle 94 con carrera séptima, los 800 metros cuadrados mantienen vivos el legado y la voz del artista. Cada que entro a la casa es como entrar a un pequeño palacio. Guardadas las proporciones, es como para entrar en un oasis, y cada que conozco más la obra, y ya llevo 15 años viendo la obra del maestro Grau, me enamoro más. Y pienso que él pudo haber sido mucho más importante de lo que fue a nivel internacional. Esta vivienda de aire cartagenero fue diseñada por Enrique Gómez, un sobrino del maestro Grau que sabía que iba a ser un lugar que se inundaría de arte. En la primera planta hay una galería en la que el maestro pintó parte de su obra, mientras que arriba se puede apreciar una parte más personal de lo que fue la vida de este artista colombiano. Dentro de la casa van a encontrar la colección privada de él, arte republicano, arte colonial y precolombino, y las obras de Grau, pero no todas, una que otra, y de otros artistas. Los que vienen a exponer acá en el salón dejan una obra acá para la fundación. La esencia de Grau habita dentro de estas paredes. Entrar es encontrarse con objetos y espacios que hablan de la intimidad del artista: bastones, máscaras, artesanías, figuras de porcelana, fotografías en blanco y negro, y varios dibujos y bocetos evocan los días de antaño. Pero también es encontrarse con las Ritas y las María Mulatas. La Rita es un icono de la obra del maestro Grau, por eso hay una enorme en el Parque Nacional, y la María Mulata, pues, es el ave cartagenera por excelencia. Fueron dos de las obras icónicas del maestro Grau, y nosotros quisimos hacer un homenaje al maestro en distintas oportunidades para recolectar fondos. En estos 13 años, la falta de recursos para sostener el museo y mantener vigente el legado del maestro Grau ante un público escaso ha sido su principal reto. La esencia de la casa debería ser, obviamente, todo lo que es cultura, pero desafortunadamente en estos países, y lo tengo que decir muy claro, la cultura no es lo más importante. Entonces, realmente lo que más nos da son los eventos empresariales. A pesar de las dificultades, Mónica ha asumido el reto de seguirle dando vida a espacios que transmiten no solo arte, sino paz. Cuando tú te sientas en la sala y ves este patio, eso es un remanso de paz, porque Bogotá se ha vuelto bullicioso, incómodo, complicado con el tráfico, tanto cemento, y tú entras aquí, tu alma se regocija porque tú ves verde, tú ves tranquilidad, no oyes bulla, es una maravilla. Como Rita, el museo permanece de pie imponente, esperando que alguien llame a la puerta de esta casa amarilla y se deje cautivar por su color, el arte y la historia. Es difícil establecer un número de obras expoliadas por los nazis a Polonia, pero algunos registros hablan de cerca de 500,000 de objetos entre libros, arte y archivos. Un lastimoso saqueo que, por fortuna, en algunas ocasiones llega a ser restituido. En España, el Museo de Pontevedra devuelve dos cuadros del siglo XV a las autoridades polacas tras determinarse que las obras habían sido saqueadas por las fuerzas alemanas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Las pinturas Mater Dolorosa y Ecce Homo han sido entregadas por el Museo Gallego a una delegación del Ministerio de Cultura de Polonia. La unidad de recuperación de obras expoliadas del Ministerio de Cultura de Polonia identificaron, a través de uno de nuestros Facebook, en el que hacíamos un post dando a conocer alguna de nuestras obras, pues identificaron estas figuras. Las obras fueron identificadas por funcionarios polacos en 2020, pero la tramitación de los permisos oficiales para el traslado ha retrasado hasta ahora su retorno. Ayudar a restituir una injusticia, ayudar a restituir arte expoliado, ayudar en lo que podemos hacer un mundo mejor. Los cuadros aparecieron en Madrid en 1973 y llevan en el Museo de Pontevedra desde 1994. Polonia perdió gran parte de su patrimonio cultural durante la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 500,000 de obras siguen desaparecidas. El pisco es más que una tradicional espirituosa de Chile. Es una industria importante para la economía, que provee empleo y atrae al turismo.
Pero además, los viñedos albergan biodiversidad y generan un alto valor paisajístico. De ahí la importancia de la siguiente iniciativa. Los productores chilenos del pisco, un licor hecho destilando vino, preparan una candidatura para postular 3 valles pisqueros del norte del país como Patrimonio Paisajístico Cultural Vinícola de la UNESCO. El objetivo es relanzar el producto a nivel internacional y atraer mayor turismo para impulsar la economía en esas regiones. Los pisqueros de los valles El Quilimarí y Choapa sellaron un acuerdo este viernes en una cumbre celebrada en la localidad de Monte Patria, en la región de Coquimbo, con representantes del gobierno chileno, políticos, autoridades locales y otros actores de la sociedad civil para aunar esfuerzos en la candidatura. En el caso de que la solicitud a la UNESCO fructifique, los valles de la precordillera andina de la región de Coquimbo, al norte de Chile, serán los primeros en América en ser declarados paisaje cultural vinícola, a la par de zonas con tradición de producir vino como los franceses Borgoña y Champaña. El responsable de la investigación histórica de la candidatura de los pisqueros, Pablo Lacoste, explica al respecto. Conocido como Patrimonio de la Humanidad, y la Asociación de Productores de Pisco se está movilizando para que estos paisajes culturales de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco puedan ser considerados para este tipo de reconocimiento. Esto implicaría un esfuerzo muy grande porque hay que movilizar al sector público, al sector privado, comprometer a todos los actores, pensar en la totalidad del territorio, promover encadenamientos productivos, poner en valor la gastronomía, los atractivos turísticos, el lapislázuri, la combarbalita, la gastronomía marinera, en fin, a los pueblos originarios, los changos, los diaguitas, el arte, la cultura. Esto es algo holístico que aspira a promover la totalidad del territorio. La declaración de los valles pisqueros como paisaje cultural vinícola daría al licor una exposición internacional mayor a la actual, lo que podría atraer más turismo a la región. El objetivo de los actores implicados es vertebrar las zonas pisqueras con mayor actividad económica para así anclar la población local. Los pisqueros llevarán a la UNESCO la declaración de sus valles como paisaje cultural vinícola este 2023, después de culminar el trabajo iniciado en 2021 para documentar el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural ligado a la producción pisquera. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Yo soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.